cuando tenía 12 años, fuimos a explorar el bosque con unos amigos. Y de repente, nos colamos en una cueva desierta que había y nos caímos por un agujero. Aparecimos en una casa diabólica donde nos perdimos, en cual encontramos cuatro fantasmas que nos asustaban más. Cuando ya estaban todos muertos, logré salir de la casa y me fui directo para la mía. Y nunca más entraré en esa casa ni contaré esta historia a nadie. Oh, shit.
Tienen la cara llena de porquería, de candela. Sí, ya lo sé.
A ver, es que nos hemos caído y... Claro. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, vamos por ahí. ¿A qué? A echar un vistazo más. Venga, vamos, vamos todos juntos. A mí no me grabes por detrás, que estoy medio... Espera. ¡Socorro! ¡Ah!
ensangrentada. En un atardecer tranquilo, paseaban tres amigos por la playa y dos de ellos empiezan a pelearse. Akira se enfurece, saca su cuchillo y le corta el brazo a Dani. Una maldición se desata. La mano vive, quiere vengarse. Su primera víctima es un pescador. Luego se dirige al pueblo para empezar su venganza. En el tranquilo bar de pescadores realiza una gran matanza. Aún su furia no se ha calmado hasta que mata a Akira, el causante de su maldición. Carolina, la única superviviente, devuelve el brazo a su dueño. ¿Qué pasará ahora? Thank you.
ya. Thank you.